enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si dos jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, y el deseo fulminante los atrapó. Y mientras se movía, qué fascinante, para impresionarme, qué sugerente, se puso a hablarme, qué excitante, de filosofía, qué interesante. De inmediato reaccioné, y ahí mismo en la pista, ahí mismo en la pista, la enfrenté y le pregunté si era aristotélica o tomista. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían y empezamos a hablar de epistemología. Los jóvenes inventan palabras cada día, se ve que ahora lo llaman epistemología. Qué bonito mi amor, qué bonito mi amor, hacer cada día, hacer cada día, invito los dos la epistemología. Tocamos muchos temas de antropología, y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo de Kierkegaard a Sartre. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Y hablando de Marcuse, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Y fueron a la cama. No, 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 el amor no solo es ir con alguien a la cama. También se puede hacer de pie o en la ventana. Me dijo que leía a Wittgenstein y que la enloquecía su epistemología. Yo que tú me cuidaría, la nombró como a 12. Con cualquiera que conoce hace epistemología. Yo le dije que ese tipo solo quería quitar lo metafísico de la filosofía. No se puede estar amando metafísico nomás, ni estar a cada rato epistemologando. Me preguntó con cinismo si yo no conseguía otra metodología que el materialismo. Ella criticaba tu metodología, pero tipo que veía se lo epistemologaba. Le dije que se fuera. El pensamiento formalista acaba en idealismo subjetivo y atomista. La mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos han revelado otra realidad, nos ha señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar, vamos a cambiar esta vida vacía, esta vida vacía. Vamos todos a estudiar epistemología.